Justicia es lo que pide la madre de una menor de 11 años de edad, la cual, de acuerdo a sus declaraciones, fue violada por un joven de 18 años identificado como Wilkinson Brito Paulino en la comunidad de Guisa de esta ciudad. Que él abusó de ella mientras que mi hermana estaba sentada en el frente. Él entró, como lo tenía mucha confianza, porque él ya tenía amores con una sobrina mía. Le tiraron la misma confianza en la casa. Él entró como si nada y abusó de la niña en su habitación. No, lo enteramos ya después porque él empezó a hacer los comentarios de que ya había tapado una niña más de Guisa y ya lo mostró. Él dijo, yo soy el pívot, el que destapa todas las niñas de aquí, ya destapé una más. El que destapa todas las señoritas, el que había tapado una más. Incluso, según los comentarios de los muchachos, dicen que él salió hasta con el poloche ensangretado. La niña, a la cual se le protege su identidad por cuestiones legales, narra cómo sucedió el hecho. Mi mamá salió para Santiago, me dejó en la casa de mi abuela hasta que mi tía llegara. Mi tía había llegado y me pasó a recoger. Cuando mi tía se sentó ahí en el frente y yo me tranqué en mi habitación a ver televisión. Y tenía la puerta abierta porque mi hermanito estaba jugando en la casa de atrás. Él entró y me dijo que sí, podía tener relaciones con él y yo le había dicho que no. Cuando él me estaba bajando los pantalones. ¿Cómo te dijo? ¿Qué te dijo? Tú quieres tener relaciones conmigo y yo le dije que no. Y él después me estaba quitando los panties a la fuerza, me estaba quitando el pantalón. No. Después, cada vez que yo lo iba a despegar, él me ponía la mano para arriba. En tanto que la abuela de Paulino cuenta una versión contraria, alegando que es posible que la relación fuese consentida. Porque si él hubiera violado, había tenido algunos rasguños de algo, la fuerza, porque la violó. Pero cuando una niña que se le mete a la habitación a un muchacho, a un joven, tú sabes que es difícil. Hay que estar lleno de Dios para cubrir eso. ¿Tú sabiendo eso? Entonces yo no digo que la violó. La niña dice eso. Que no, señor. Ella vino aquí a la casa de él. Ella vino a la casa de él. Ahí está la vecina del lado, que lo saben. Eso, vecino del lado. Recordamos que sostener relaciones sexuales con menores de edad está penalizado por la ley, al considerar que los menores no tienen la conciencia, madurez física, sexual ni mental para decidir libremente acerca de su sexualidad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.